Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenith Mejía Vázquez. Hoy es 25 de marzo de 2021. Estamos haciendo esta entrevista con fines de investigación en conjunto con el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de San Antonio, Texas, en San Antonio. Estamos con Erika Hernández. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también gracias. Te quiero dar las gracias por participar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias. De nada. Con gusto. Háblanos un poco de ti. Dime cuál es tu nombre, tu edad, dónde naciste y dónde creciste. Me llamo Erika Hernández, tengo 34 años, nací en Monterrey, Nuevo León, México. Me vine a los Estados Unidos cuando tenía 4 años y crecí en New Braunfels, hasta los 18, y luego me mudé a Austin y luego a San Antonio para ir a la escuela. Claro. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en San Antonio? Como unos 12 años. Oh, ya tienes bastante. Sí. Sí. ¿Y cuál ciudad te gusta más? ¿New Braunfels? ¿San Antonio? Me gusta más Austin. Austin. ¿Por qué? ¿Porque hay más actividad que hacer? Sí. Oh, sí, está muy bonito Austin, me gusta. Cuéntame, ¿cuáles son tus actividades en el día a día? ¿Cuál es tu rutina? Pues ir a trabajar. Eso ocupa la mayoría de mi tiempo. Acabo de empezar a leer libros más frecuentemente. Empezar a incluir horas en el día para leer. Sí. Así es que leo, hago ejercicio, me gusta mucho cocinar, y la repostería. Ay, qué rico. ¿Y si sabes hacer pasteles? Sí, pero me hago, son más galletas, y otro tipo de postres. Ay, me encanta el dulce, pero no, no hablemos de eso. Dime cómo es el lugar en donde vives, cómo es tu comunidad. Mi comunidad está afuera de San Antonio, o sea, de los límites de San Antonio. Es una comunidad, pues la mayoría es gente americana, o sea, americana. No hay mucho población mixta donde estoy yo. Hay mucho militar. Estoy en un lugar donde hay muchos que son activos y retirados. Es una comunidad, por lo que noto, unida, y pues calmada, muy tranquila. Muy tranquilo. ¿Cómo describirías a tu familia? ¿En qué aspecto? ¿Cómo es una familia unida? ¿Platican mucho? Como hay familias, tú sabes que las familias latinas tendemos a hacer muchas fiestas, a juntarnos todos en familia, hacemos de comer juntos, muchas carnes asadas, bailes. Okay. ¿Cómo describirías a tu familia? Mi familia no es muy unida, que digamos, hay mucha fricción entre lo que es mi hermana, yo y mi mamá. O sea, hay mucha fricción ahí, no somos súper unidos. Soy muy unida a mi papá. Claro, nos criaron con modales y mucha educación, claro, y a trabajar duro. Pero así que nos juntemos frecuentemente, no, o que vayamos cada domingo a comer a la casa de mis papás, tampoco. Nos queremos, nos hablamos, pero no somos así súper unidos. Claro, es difícil, ¿no? Cuando cada quien tiene su diferente modo de pensar y su diferente punto de vista, sí es muy difícil a veces hasta llevarte bien con tu hermano o tu hermana. Dime, ¿qué es lo que te hace ser tú? Una característica que digas, una palabra es lo que me define a mí. Es una pregunta media difícil, porque nunca me he puesto a pensar en eso. Una palabra que sea
o que me defina a mí. Trabajadora, mucha ambición. Ay, yo pienso que eres muy trabajadora. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente sepa de ti en este momento? En este momento, que estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida personal, en la cual he tenido que trabajar en mi salud mental en una forma en la cual nunca me figuré haciendo. Y ha sido una de las cosas más difícil que he hecho en toda mi vida. ¿Y esa situación por la que tú estás viviendo se debe a que estamos en una pandemia y la pandemia ha cambiado toda nuestra vida? Sabes que no sé. Pienso que la pandemia tiene en parte que ver con esta situación y lo que se dio. Sí. Pero de echarle la culpa completamente que fue la pandemia, no. Pero creo que la pandemia fue hasta cierto punto parte de lo que ayudó a que este problema progresara. Sí. Y llegara a donde hemos llegado. Claro. Te quiero hacer unas preguntas antes de que empecemos a entrar más en profundidad a lo que viene siendo la pandemia, cómo te cambió la vida. Cuéntame, ¿cómo era tu vida en marzo del 2020, antes de que empezara la pandemia? Pues mi vida era muy parecida a lo que es ahorita, digo, menos un aspecto, que tiene que ver con el problema personal que tengo, pero aparte de eso, estaba trabajando todavía, no salgo mucho que digamos a antros, o sea, salía a comer con amigos, o sea, es, en esos aspectos, mi vida es muy, muy igual, nada más que ahora tengo que usar mascarilla todos los días. Todos los días. Me comentas que estabas trabajando. ¿Ahorita en este momento ya no trabajas? Sigo trabajando. O sea, en marzo nunca paramos de trabajar nosotros. O sea, hay mucha gente que en marzo no estaba trabajando porque se empezaban a cerrar, por ejemplo, a mi papá, a restaurantes o negocios. Pero para mí, como que mi mundo nunca paró. O sea, seguía yendo a trabajar, era, o sea, muy agotada, ha sido muy agotado todo, estoy muy cansada. Claro. ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Qué es tu trabajo? Soy una farmacéutica. Ay, con razón no paras de trabajar, mujer. No, pues es muy difícil. ¿Cómo era tu trabajo antes de la pandemia? Muy parecido a como es ahora, la única diferencia sería pues la mascarilla y que limpian la oficina más frecuentemente, pero nuestros procedimientos no han cambiado, seguimos igual de ocupados, la gente sigue igual de enferma, necesita sus medicamentos, ahora tenemos la vacuna, claro, eso ha cambiado, diferente al año pasado, no estaba la vacuna disponible. Ahora la necesidad es un poco más extrema y diferente. Hay más gente que dar servicio y a quien pues administrarle la vacuna y cuidar. Tengo una pregunta. Durante el tiempo que tú estuviste trabajando, ¿hubo algún momento, ya ves que estuvimos como en un lockdown, que nadie sale, nadie entra, todo el tiempo estábamos en casa, solamente si eras empleado, que le decían indispensable, podías salir? ¿Tú podías salir en ese momento? Sí, porque era empleada indispensable. Ajá, ok. ¿Qué sentías en los primeros días, en las primeras semanas de que empezó la cuarentena? Como un poco de rencor porque no me podía quedar en la casa.
porque quería estar en mi casa. No se sabía mucho del virus, no estaba aterrada, pero al mismo tiempo me dio un poco de tristeza de que, pues, todo siguió adelante. O sea, como que, no sé, como que otros empleados tomaban ciertas precauciones mientras mi empleado, pues, seguíamos yendo a trabajar. O sea, me sentía como fastidiada, frustrada, porque tenía que ir yo a trabajar cuando me quería quedar en casa. Estaba el mundo un poco en caos. O Sí. sea, la gente iba a la tienda a ir a comprar papel de rollo y uno tenía que ir a trabajar. ¿Y a qué hora del día iba a tener yo tiempo de ir a poder hacer la lucha para comprar papel de rollo o otras cosas esenciales cuando estaba trabajando y tenía que estar ahí? O Claro. sea, no sé, estaba como enojada, no sé. Frustrada, ¿no? Porque todo el mundo está yendo a comprar sus como provisiones para estar en casa y tú no podías porque tenías que ir a trabajar. ¿Alguno de tus compañeros se enfermó por el COVID? Varios. Varios. ¿Y qué creías que iba a pasar en ese entonces con tu trabajo? Pensé que a lo mejor cambiaríamos a trabajar desde la casa y eso nunca pasó. ¿Pensaste que algún día tú te podías enfermar de ir a trabajar del COVID? Sí. ¿Cuál era tu miedo más grande de ese momento? El miedo más grande de ir a trabajar, Sí. pues que me pegaran el virus, pero el virus nunca me dio miedo. O sea, estaba muy censurada a lo que esperaba si uno se fuera a infectar. Estaba muy a corriente con las estadísticas y cómo presentaban pacientes y si tenían condiciones, por ejemplo, diabetes, alta presión, colesterol. O sea, no tenía miedo, sino que era como algo que estaba en mi mente, pero no era miedo de que me fueran a pegar el virus, sino que era más como preocupación de que no estuvieran tomando la situación más seria, en una manera más seriamente. Sí. En los primeros meses de la pandemia, ¿el COVID cambió tus planes? Sí. Cuéntame, ¿cuáles fueron esos cambios? Ir de mi luna de miel. Ay, ¿en serio? Y no se pudo hacer nada, no pudimos ir a ningún lugar porque pusieron las restricciones en poder salir del país o del estado. Así es que no pudimos ir de nuestra luna de miel. Y me acaban de tocar el timbre. Sí, hago una pequeña pausa para que vayas a hacer Okay. tu hacer otra vez. Y estábamos en que no pudiste ir de luna de miel por culpa del COVID. Al no tú poder viajar y no poder ir de luna de miel, ¿las aerolíneas te reembolsaron tus tickets o no? No, porque no habíamos ni habíamos decidido exactamente a dónde íbamos a ir, porque estábamos entre la República Dominicana y otro lugar, no me acuerdo. Pero no habíamos comprado boleto ni nada. Y también teníamos planeado ir a una boda de un primo de mi esposo en octubre en Nueva York y no podemos ir tampoco por el COVID. Claro, ya que estás mencionando la boda de tu primo, ¿tuvieron ellos también que cancelar la boda por el COVID? Había muchas restricciones en ese entonces. No, fíjate, esperaba que lo hubieran cancelado porque era un fiestón, pero no la cancelaron. Wow. No, estaba súper
Bien deprimida porque no pudimos, o sea, todos los planes que teníamos, y no que sea la única en el mundo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, muchos eventos muy importantes que gente no pudo tener por el COVID, pero bien deprimida porque eso es lo que te da como ánimo, ¿verdad? Por eso uno trabaja, para poder darse sus lujos, para poder, ir a viajes, o sea, para distraerte. Así es que para mí era súper deprimente no poder ir a mi luna de miel y no poder ir a la boda y tampoco poder ir en Navidad a Nueva York. Claro, pero espero y podamos hacer eso, puedas, en cuanto termine la pandemia, puedas ir de vacaciones y hacer todos tus planes que tienes en mente. ¿Qué opinas? Perdón, dime. No, espero y sí. Sí, ¿qué opinas ahora de, no sé si cuando tu primo se casó, lo nuevo que están sacando ahora es que proyectan el evento social a través de las redes sociales. ¿Tu primo hizo eso? No. Ok. Sí, es que te comentaba porque en ocasiones están empezando, ya ves que hay cumpleaños y hacen un desfile y lo ponen en Facebook o es la nueva forma, ¿no?, de celebrar. Ahora ya todo es virtual. Te quiero ahora preguntar, ya me platicaste sobre tu trabajo, ya me comentaste sobre cómo te sentías al principio de la pandemia. Ahora te quiero preguntar sobre lo que es tu familia y pues, tu vida diaria. ¿Cómo te afectó a ti y a tu familia en tus actividades diarias esta pandemia? A mí no me afectó mucho igual porque, o sea, mi vida no paró. Sí. Nunca estuve en cuarentena, digo, en forma de trabajo. Sí, Para mí claro. fue normal, o sea, me levantaba cada día, iba a trabajar, seguía pues yendo a la tienda con precauciones, pero aparte de eso, mi vida en verdad no cambió mucho de día a día. A mis papás, bueno, mi papá es el que trabaja, mi mamá es ama de casa, pero a mi papá le cambió la vida porque no tuvo trabajo por 2, 3 meses, porque trabaja en restaurantes, mesero, y cerraron los restaurantes, así es que él no tenía trabajo, y se preocupaba mucho, ¿verdad? Y en Claro. esa forma cambió, y también y luego cuando abrió el estado, abrió abajo por ciento, o sea, era muy estresante para mi papá y para mi mamá, o sea, toda esa situación, porque pues él depende de los clientes que van al restaurante para los tips, para sacar dinero. Así Claro. es que a él le afectó mucho en ese aspecto, pero a mí de verdad no, porque iba a trabajar todos los días. ¿Qué es lo que hizo tu papá en ese tiempo tan difícil donde no encontraba trabajo? ¿Qué es lo que hizo para cubrir la actividad que faltaba o el dinero que faltaba? Pues andaba buscando trabajo, andaba metiendo solicitudes en cualquier lugar. Se ofrecía hacer trabajos a quien se le ofrecía la corta al zacate, pero nunca lo contrató nadie. Llegó el estímulo, gracias a Dios, aunque no fue mucho dinero, pero fue algo. Y pues con mucha oración, y pues eso fue todo, digo, trató de aplicar para trabajos, tomaban las aplicaciones, pero no contrataban. Claro. Bien. Dentro de lo que es tu trabajo, me comentas que pues tú casi no sentiste ningún cambio, pero por ejemplo, he entrevistado a otras personas que me comentan, en lugar de tener menos trabajo, conmigo fue al revés, tuve mucho más trabajo. La gente en la tienda hacía mucho más órdenes y yo tenía más trabajo. En realidad no sentí que haya tenido no sintieron que fue un trabajo como dentro de lo normal. ¿Tú sentiste igual?
Venía en ondas, o sea, cada día está ocupado, sí, en donde trabajo yo. Cada día está ridículo. Y hay días más que hay más volumen que otros. Sí. Pero es muy diferente a la tienda, en donde ves, o sea, está la gente físicamente comprando. Es que cuando se trata de recetas y medicamento, ese medicamento ya lo estaban usando antes de la pandemia. Sí. Así es que nada más seguían surtiendo el medicamento. Hay días que estaban más ocupados que otros, pero así que digas que sentimos muy pesado, pues no, porque para mí todos los días son pesados. O sea, no. No. Todos los días eran ocupados. Okay. Sí. Sí. ¿Has cambiado la manera de comunicarte con tus familiares y amigos? Verdaderamente no. Porque siempre he usado Facebook para hablar con ciertos amigos o texto. La única diferencia es que no nos juntamos como nos juntábamos antes. O sea, no convivimos como convivíamos antes. O si convivimos son en grupos más chicos, cuando antes era un grupo grande, o sea, mucho borlote, mucho, pues ahora es más mínimo, más precaución. Hay ciertas amigas que no se sienten cómodas ir a restaurantes, así es que ha cambiado en ese aspecto el convivir, pero como quiera nos vemos y nos quedamos en casa. Pero lo que sí ha cambiado es cómo hago ejercicio, porque no sé si has escuchado del grupo Camp Gladiator. No. Es un grupo súper grande de ejercicio. Bueno, ahora hacen ejercicios por lo que es Zoom. Y antes era en persona, en diferentes áreas de San Antonio, y ahora es virtual, así es que eso cambió para mí mucho. Es más conveniente. Acabo de hacer un ejercicio ahorita en el garage, virtual, y ha sido muy positivo, pero en comunicación con amigos en verdad no ha cambiado. Siempre ha sido texto o por Facebook o lo que es de vez en cuando la llamada por teléfono. Ya. Dentro de tus ejercicios que haces por medio del Zoom, cuéntame, ¿te gusta más así o prefieres hacer el ejercicio presencial? Me gusta más el Zoom porque no tengo que manejar a ningún lado. Lo hago inmediatamente, llego a la casa, me cambio, me voy al garage y lo hago. Soy de ese tipo de que si empiezo a tomarme tiempo, no lo voy a hacer. Y con el virtual, o sea, llego, lo hago, me pongo. Y tienen ejercicios desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Wow. Y son muchos ejercicios los que tienen, no hay excusa. Y en las mañanas me da flojera, o sea, me ahorro como unos 30 minutos de dormir, sí, porque no tengo que manejar. Nada más me levanto, me cambio y me voy al garage. Así es que a mí me gusta mucho. Me imagino que tienes acondicionado tu garage, ¿no? Para hacer ejercicio. ¿Sabes? Fíjate que en verdad no requiere mucho, nada más requiere lo que le dicen the workout mat, o sea, en donde para acostarte, y luego unas pesas, y es todo lo que necesitas. Y un espacio, y si no tienes mucho espacio, ajusta en tu ejercicio para espacio mínimo. Por ejemplo, hay gente que lo hace en su apartamento, adentro, en un espacio muy chico. Sí. Y lo adaptan para que puedas hacer los mismos movimientos y tener el mismo beneficio que alguien que tenga más espacio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque yo dejé de hacer ejercicio, porque a mí sí me gustaba ir al gimnasio, aunque sí noto que pues no estoy perdiendo la media hora de aquí a que llego al gimnasio y luego otra media hora en llegar del gimnasio para mi casa. O sea, sí tengo que también, hay veces que salgo y corro,
Pero no, yo sí extraño el ir al gimnasio, no sé, como que la motivación del de al lado o no sé qué, algo, no sé, siento que es diferente. Pero muy interesante tu aplicación, ¿cómo dices que se llama? Se llama Camp, o sea, de campo, Camp Ajá. Gladiator, de gladiador. Lighter. Ok, lo voy a buscar. ¿Y es algo que tú tienes que pagar por esa aplicación? Sí, tienen varias opciones. Si quieres en persona y virtual, creo que es cierto precio. Si quieres nada más por Zoom, creo que son $20 al mes. Pero también ir en persona es súper divertido, es una comunidad que acepta a todo nivel de, o sea, de donde estés, si eres súper atlético o si acabas de empezar, ajustan todo, o sea, si eres gorda, flaca, si no tienes músculo, si tienes mucho músculo, o sea, es un ambiente muy acogedor, o sea, te hacen sentir parte de su grupo desde la primera vez. Así es que yendo en persona también tiene sus beneficios, mucha motivación, te echan porras, Sí. y luego pues tienen esa opción virtual, que también es muy conveniente. O sea, tienen varias opciones. Sí, Están por todas áreas de San Antonio. se oye muy interesante. ¿Hay algún otro servicio virtual que empezaste a usar a raíz de esta pandemia? No, nada más el Zoom, nada más lo que es Zoom. Sí, porque también he escuchado que otras personas están ordenando, hacen las órdenes en los restaurantes, va una chica, recoge la comida y Okay. la lleva DoorDash. hasta la puerta. Exactamente, me tienes DoorDash, que sí. pagar DoorDash. Yo uso DoorDash y luego desde antes de la pandemia usaba, pues claro que me traigan el mandado, pero eso no es nuevo. DoorDash lo empecé a usar, sí, también, pero era más porque me daba flojera salir de la casa. ¿Cómo nos ha cambiado esta pandemia, ¿no? La mentalidad de las Sí. personas últimamente. Muy cierto. Vamos a platicar ahora de lo que es en tu comunidad. ¿Cómo vistes que de tu comunidad cambiaras las actividades que anteriormente hacían y que vistes que a raíz de la pandemia lo cambiaron? No sé mucho de actividades de comunidad, Sí. porque no estoy muy involucrada con la comunidad. Nada más lo que veo que pone el grupo de Face, que tiene aquí en donde vivo yo, en la colonia. Sí. Sé que se juntaban antes y hacían, por ejemplo, el día de Pascua hacían un evento muy grande con los niños, para ir a buscar huevos. Y ahora Claro. lo están haciendo más como, sigue siendo evento, pero restringido a la casa de cada quien. Y Okay. antes era en un monte que está allá, en donde hay un área para caminar, y ahí Ajá. hacían un evento grande. Y este año, y el año pasado se canceló, y este año lo ajustaron a enfocarse en una yarda individual, o sea, en yardas individuales. Claro, ya no vamos a estar todos juntos, sino ahora ya es separadito. Sí. Wow. ¿Alguna otra actividad que hayas visto que cambiaran? Cambiaron mucho lo que son los eventos para correr. Ajá. Antes los hacía los 5K, tú sabes, los diferentes eventos que te apuntabas y ibas, muchos se hicieron virtual. Recientemente empezaron a hacerlos en persona. Acabo de correr uno yo, el día de San Patricio. Sí. Pero el año pasado cancelaron muchos. Por ejemplo, me había apuntado yo para hacer uno en mayo el año pasado y lo cancelaron. Ajá. Y luego había muchas opciones virtuales, cancelaron el maratón ese que de el rock and roll, que es muy conocido aquí en San Antonio.
Eso lo cancelaron, pero he visto que han estado haciendo más eventos en persona. Sí. Wow. Dentro de tus vecinos, ¿conociste a algún vecino que escucharas tú se enfermó del COVID? No. Qué bueno. Vamos a platicar ahora de lo que es tu salud y de tus familiares y amigos. ¿Has conocido a alguien que se haya contagiado del COVID? Sí. Sí, platícame. Cuéntame Okay, quién. varios compañeros en el trabajo se contagiaron del COVID. Mi abuelita se contagió y falleció. Se contagió en diciembre y falleció en enero, de este año. ¿Quién más? No me acuerdo si mi hermana. No, mi hermana no se contagió. Mi esposo se contagió, y se recuperó muy bien, gracias a Dios. ¿Y quién más? Varios conocidos así en Facebook que no, o sea, gente que no frecuento, pero que soy amiga con ellos en Facebook, se contagiaron con COVID. Como me dices tantas personas, te quiero preguntar primero por tu esposo. Cuando tu esposo se contagia, ¿qué es lo que ustedes o tú tuviste que hacer para ir? No sé si tú te contagiaste también del COVID. No, porque desafortunadamente, y esto es parte de lo que te conté al principio, Sí. estamos pasando por una separación, no permanente, sino una separación, así es que él no estaba, no estábamos. No estamos viviendo juntos, así es que él estaba separado, así es que a mí no me afectó. O sea, cuando tu esposo se enfermó, tú estabas separada ya de él. Sí. Y obviamente, pues tú no recibiste, no pudiste ayudarlo a él por el motivo de la separación. No necesitaba ayuda, en serio. Estaba muy bien, digo, dentro de lo que cabe, nada más dolor de garganta, se sentía fatigado, pero fue todo por lo que pasó. Claro. Y cuéntame cómo fue lo que es más serio ahora, lo de tu abuelito. ¿O tu abuelita fue, perdón? Sí, fue mi abuela. Sí, cuéntame cómo fue lo de tu abuelita. ¿Enfermó aquí o en dónde Mi enfermó? abuelita estaba en un nursing home. Y fíjate, duró mucho más de lo que pensaba, porque pensé que se iba a contagiar mucho más de antemano. O sea, no sé, porque en los nursing homes se frecuentan mucho las infecciones y luego, pero cerraron el nursing home. Así es que, no te conté, también nos cambió la vida en la cual no la podemos ir a visitar. Y eso le afectó mucho a mi mamá y entorno nos afectó mucho a nosotros, ¿verdad? Se me olvidó eso. Porque cerraron el nursing home y no dejaban a visitantes. Así es que si la veían, la veían por una ventana. O por FaceTime. O sí, por FaceTime o por la ventana. Y le afectó demasiado a mi mamá porque pues mi mamá la visitaba cada semana. Y pues uno checa a su familiar cuando va al nursing home, o sea, si los asean, si están bien, si, o sea, te da como tranquilidad ver que estén bien y mi mamá no podía verla. Bueno, estaba en el nursing home, y luego le hicieron un examen de COVID porque su compañera de cuarto tenía COVID. Y luego le hicieron examen a mi abuelita salió negativa. Ok, muy bien, qué bueno, qué padre. Y luego le pegó una neumonía. Y luego le hicieron otro examen de COVID como unas 2 semanas después y salió positivo.
Así es que creo que se tardó tiempo el virus en manifestarse y salir positivo el examen. Claro. Y luego la neumonía empeoró, acabó en el hospital y no estaba oxigenando, o sea, los niveles de oxígeno estaban muy bajos en la sangre. Y pues el doctor le dijo a mi mamá, bueno, sí, es muy posible que caiga en paro. Y sí. Si hacemos eso, hay que quebrar costillas y hacer primeros auxilios. Y mi mamá dijo, pues no, mi abuelita ya tenía 90 años y había sufrido mucho. Y pues ahí se decidió que iba a entrar al hospicio y luego pues dejar que todo tomara su curso. Y dentro de unos 3 días falleció. Wow, qué triste. Lamentablemente es la parte fea de esta pandemia, ¿no? Lo que a todos nos ha venido afectando. ¿Tú te has hecho la prueba del COVID? No. No. ¿Qué tan? Bueno, ya me comentaste que no te sientes preocupada por el contagio del COVID, pero ¿te preocupa contagiarte del COVID? No te escuché. ¿Cómo te preocupa contagiarte del COVID? Pues verdaderamente no me preocupa. ¿Será que me preocuparía ya estando infectada y no mejorarme? Sería eso. Pero que me pegaran, no, porque especialmente ahorita, ya que se conoce más del virus, sí. Y la mayoría es hacer caso, o sea, quedarte en la casa, quedarte aislada, quedarte a separación, mucho líquido, mucho descansar. Así es que no sé, no me da miedo. Okay. No te puedo explicar exactamente por, no sé por qué. A lo mejor porque los síntomas no son súper severos, sé que que puede causar muerte, pero no sé, basándome en estadísticas y en la población y lo que se ha visto, no me da miedo, no. No. ¿Crees que el COVID ha cambiado la salud mental de las personas? Absolutamente. Platícame más. ¿Por qué dices eso? Pienso que ha cambiado mucho la salud mental de la gente porque ha tenido que enfrentarse a muchas cosas que antes, en inglés se dice numbing, que antes se distraían con cosas de la vida normal. Por ejemplo, el trabajo, actividades sociales con amigos. En vez de enfrentar tristeza o depresión o problemas en la casa o problemas con los hijos, se enfocaban en, voy a salir con mi amiga, estoy muy ocupada con el trabajo. Muchas actividades que nos tomaban la atención y la energía, y hay mucha gente que les quitaron eso, el COVID les quitó eso, y no tuvieron más que ahora se quedan con, hay que enfrentar todos estos problemas que he estado ignorando o que no he querido ver, y que en inglés, no sé cómo se diga en español, pero en inglés el término es numbing. We numb with actividades, con el trabajo, estar ocupado. Hay gente que lo hace con alcohol, hay gente que lo hace con medicamento. Y el COVID le ha quitado eso a mucha gente. Por eso hay muchos matrimonios que han resultado en divorcio, porque han estado mucho tiempo juntos, cuando normalmente a lo mejor están acostumbrados a ir a trabajar y mínimo pasan 4 horas juntos. Claro. O gente que ha estado en la casa y no ha podido salir, depresión, porque se distraía con hacer ejercicio, con ir a lugares, con viajar.
Absolutamente, ha cambiado lo que es la salud mental enormemente. ¿Crees que cuando la pandemia termine vamos a volver a ser los mismos? No. ¿Por qué? Porque creo que hay gente que, claro, va a seguir igual, hay gente que nunca cambia, ¿verdad? Pero creo que como una comunidad, como un país, como un mundo, tenemos que cambiar, porque si no cambiamos no vamos a sobrevivir. Claro. Hay que cambiar, hay que hacer cambios, y creo que hay mucha gente que lo sabe. Tomar lo que es la salud mental más seriamente, salud propia, lo que es, hay mucha gente que antes estaba en contra de las vacunas, pero ahora se mueren para que, o sea, están ahí, quieren ponerse la vacuna, o sea, qué rápido cambiaste de opinión, sí. Cuando antes para ti las vacunas eran lo peor, pero ahora lo ves como salvación, o sea, tenemos que cambiar o si no, no vamos a sobrevivir. Sí, hablando de la vacuna, ¿tú ya te vacunaste? Sí. ¿Sí? ¿Te pusiste ya las dos dosis o apenas llevaste? Sí, terminé la segunda dosis, me la puse en enero. Ok, y cuéntame, ¿qué sentiste en la primera vacuna? ¿Qué sentiste en la segunda? La primera vacuna, dolor en el brazo. Me sentí un poco fatigada con la primera y con la segunda. Y luego, 8 días después, me salió como una roncha en el brazo. Okay. Y me dio un poco de comezón, tenía un poco de inflamación. Me tomé unas Benadryl y me puse hidrocortisona y se me quitó. Y ya. Okay. ¿Tú le recomiendas a toda la gente que se vacune? Basándose, ¿cómo está? Lo recomiendo. Me gustaría ver el porcentaje más alto reportado por Pfizer o la Moderna. El porcentaje es un poco bajo, pero mejor que, o sea, es mejor que 80%, es como 90 y algo. Ha probado ser eficaz. Así es que sí lo recomiendo, especialmente a la población de alto riesgo. Alta presión, o sea, gente con alta presión, diabetes, asma, condición de pulmón. Pues, tendré que esperar mi turno porque todavía no me ha tocado la vacuna. Ya, pero ya te apuntaste, ya abrió el país a incluir a todos. Sí, estoy apuntada, pero estoy esperando cita porque no hay abiertas. Ah, ok. Entonces, tengo que esperar. Vamos a platicar, Erika, de lo que viene siendo el uso de la tecnología en esta pandemia. ¿Crees que el rol de la tecnología en la vida de las personas jugó un rol importante? Absolutamente. No había de otra que comunicarse con la tecnología. Antes de la pandemia, nunca había escuchado yo la palabra Zoom. O sea, ¿qué es Zoom? Todo se hacía en persona. La tecnología ha sido muy importante y ha sido indispensable. Mucha gente ha podido quedarse en casa y trabajar porque hay la tecnología para poder hacer eso. Así es que pienso yo que es para quedarse aquí. No veo avances y mucho mejoramiento con la tecnología. O sea, considerando todo lo que ha pasado, ¿quién iba a saber? O sea, que nos estuviéramos teniendo una sesión con la terapeuta por Zoom o con un doctor más por Zoom, sí, o hacer ejercicio por Zoom. Claro. Ha sido enorme el rol de la tecnología. Sí, quería comentarte, aparte de todo lo que tú estás mencionando, que es lo que ver al doctor por Zoom, ver a tu terapeuta por Zoom, pedir la comida por medio del internet. No sé si tengas hijos, pero yo, por ejemplo, tengo hijas, y si no hubiera estado la tecnología el año pasado, hubiera sido un año perdido para la mayoría de los niños.
muchos niños se hubieran quedado perdiendo el año, tendrían que volver a empezar un año otra vez en el mismo año. Entonces, sí, sí nos ayudó bastante la tecnología. Absolutamente, a todos los estudiantes, pienso yo, de colegio, de facultad, de kinder, de primer grado. Sí, ¿tú no estás en la escuela? No. Qué bueno, ya terminaste. Sí, terminé, me gradué con mi doctorado en farmacia hace casi 10 años. Wow. Qué bien. Te quiero preguntar, ¿dónde has estado viendo las noticias últimamente? Yo no veo noticias. ¿Por qué razón? Porque no me llaman la atención, no sé. A veces pienso que los medios, pues, a veces exageran, a veces están más para dar miedo que dar información que es actual o que es factual. Si obtengo información de noticias es por el internet. Tengo mucho tiempo que no veo las noticias en la tele. Si veo algo es porque me sale por el Facebook o porque me sale en email. Pero en verdad me da vergüenza, pero no soy muy atenta a las noticias. Ni aún cuando estábamos en esta situación de pandemia, no veías los medios. No, porque la información que obtenía era de publicaciones científicas. Mucha de la información que estaba en la televisión era exagerada, no era factual. Mucha información, pienso yo, que asustó a mucha gente sin razón, o sea, me da coraje. Claro. O sea, ponían casos extremos, o sea, hablaban de que tenían las trocas con refrigeración en Nueva York, pero no estaban hablando de toda la gente que estaba sobreviviendo, solo se enfocaban en lo negativo. Así es que la información que recibía yo acerca del COVID era, por ejemplo, del website del CDC, de publicaciones científicas, de experimentos que estaban pasando, o sea, cómo exactamente estaban presentando la gente, los pacientes. Y las noticias, cuando las veía, exageraban todo y se enfocaban en todo lo negativo, en las muertes, pero nunca se enfocaban en los sobrevivientes. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Desafortunadamente yo tuve que dejar de ver las noticias ya no podía dormir en la noche, tenía ataques de pánico y decía, tengo que hacer algo porque no puedo estar yo así viviendo en pánico todo el tiempo. Y sí entiendo todo lo que dices y las dejé de ver por lo mismo. Entonces ya no se sabe qué es bueno. Te quiero preguntar acerca del gobierno. ¿Crees que el gobierno, como manejó esta pandemia, fue la manera correcta? No, pienso que debimos de haber hecho un lockdown completo. Y pienso yo que abrimos muy temprano. Pienso que lo que es la avaricia y ese querer de generar income y dinero hace uno no ver claramente cómo está todo. Pienso que pudimos evitar mucha infección y mucha muerte si nos hubiéramos esperado en abrir y si en verdad hubiera sido un lockdown completo, o sea, en los cuales controlan hasta tu día de ir a poder a comprar mandado. O sea, si ves a Nueva Zelanda, ellos hicieron un lockdown completo. Y si ves sus porcentajes de infección, fueron muy bajos. Y hasta que llegaron a cero. Y es porque
decidieron cerrar todo, o sea, cerrarlo. No, o sea, ¿cuál es el punto de hacer cuarentena si están 200 gentes afuera de HEB esperando entrar? Claro. ¿Cuál es el punto de hacer cuarentena si vas a abrir los restaurantes a 25%? Mascarilla, no mascarilla. Dice la ciencia que si no es mascarilla N95, no está al 100% protegerte del virus. Así es que, y las mascarillas también fueron mucho más después. Hubiera sido requerimiento inmediato. Se tardaron mucho. ¿Qué opinas que ahora el gobernador de Texas ha levantado todas las restricciones, abrió restaurantes al 100%, quitó mascarillas de las personas? Pienso que fue un error porque apenas estamos haciendo un avance. Uh-huh. Apenas estamos en los primeros pasos de hacer el avance sí. con esta guerra. Y vamos de poquito a poquito y luego abrimos todo. O sea, no se me hace lógico, especialmente porque toda la población no ha sido vacunada o no ha tenido la oportunidad de poder vacunarse. Ejemplo tú. ¿Yo? Mucha gente igual no ha podido tener cita. No es que no quieras, es que no has tenido la oportunidad de hacerlo. No Así hay... es que pienso que fue una decisión no bien tomada. Sí, concuerdo y opino en lo mismo. Creo que de la nación es el único estado, Texas, el que ha levantado todas las restricciones de toda la nación. Está... Y son nuestros líderes, no sé qué va a pasar. Y estoy de acuerdo contigo. Y sí, cuando los me ha mandado un texto, mi suegra en Nueva York, me dijo, dime que escuché mal. Y le dije, ¿cuál de todas? Sí. Dijo, que ya no va a haber restricción, que no es requerido que tengas más. Le dije, muy cierto. Dijo, wow, le dije, sí, ya sé. Le dije, pero no te preocupes, le dije, lo que es, yo sé, muchos negocios siguen requiriendo mascarilla, que me da gusto, aunque no me gusta ponérmela, este es para el bien de todos, pero me da gusto que sigan con eso en efecto. Claro, por lo menos alguien tiene que mostrarse responsable, no mínimo los negocios, quiero tu dinero, pero con seguridad. Exacto. Siento que sí debería de seguir todavía, me imagino que si tú sales a la calle, sales todavía con tu mascarilla y por tu protección. Sí. Sí, es que es muy, muy pronto, honestamente, concuerdo con tu opinión. Te quiero hacer una pregunta a reflexión. Si tú pudieras regresar el tiempo atrás y te pudieras ver a ti misma, ¿cuál sería el consejo que te darías? Busca ayuda de una terapeuta o psicóloga más pronto. ¿Ese sería el único? Aprende y que te quede muy claro que tú no tienes control sobre otra gente y solo tienes control hacia ti misma, tus acciones, tus reacciones y tus emociones. Sí. Muy buenos consejos. ¿Crees que la pandemia ha cambiado tu forma de ver el mundo? Sí. Siempre he sabido que cuando las cosas se pongan mal, y se van a poner mal, no sé cuándo, que la gente no va a tener ninguna noción de comportamiento. Y la pandemia lo mostró. No extremos. Pero empecé a ver, si algo pasa parecido, peor, iba a pasar. ¿Qué vamos a hacer? No estamos
no estamos equipados como una sociedad, como una comunidad, como humanos, para poder sostener algo así. Así es que veo el mundo diferente en el cual tengo que estar más preparada yo. Ya no ignoro acciones de otra gente, o sea, veo, observo, aprendo, y pues la pandemia me hizo ver, o sea, al final de cuentas, cada uno, la meta es sobrevivir. Sí. Y gracias a Dios no se puso así súper feo, que balacearon o que no sé qué, pero me pongo a pensar, o sea, y luego con el helado que cayó también, si la gente se pone, si se desespera, ¿hasta qué punto llegamos? Sí, en ocasiones, no sé si tú llegaste a ir a la tienda cuando estábamos en plena pandemia, era un caos. No pude ir porque estaba trabajando. Sí, no, pero qué bueno que no fuiste, porque si hubieras ido te hubieras asustado, era un caos. No me asusto, es de esperarse, y nada más que la gente no entiende, la gente no ve, la gente no hace caso de que este mundo no es eterno, de que no somos eternos. Claro. Y luego con lo de la nieve, nadie estaba preparado, nadie tenía aguas extras, nadie tenía generador, o sea, hay que aprender o si no, no vamos a sobrevivir. Sí, yo creo que técnicamente, quieramos o no, hemos aprendido a golpes, porque el no tener un generador de luz, hay familias que tienen niños chiquitos en casa, que se te rompe la tubería, que no tienes agua, que no tienes luz, que no tienes calefacción, está prácticamente, va a volver a venir un invierno, y te aseguro que muchas familias van a decir, momento, me voy a preparar porque puede haber una nevada, me imagino que tú lo vas a hacer. Ya lo hice y estaba preparada desde antes. Tenía agua, generador no, pero agua sí, comida enlatada, leche en polvo, y eso viene, toda esa preparación viene de mente de mi esposo. Digo, él fue el que me enseñó, porque claro, antes vivía en un estado donde nevaba mucho. Ajá. Y hay que tomar ciertas precauciones. Y este estado no está preparado para eso. No. Y, o sea, aparte de la pandemia, nos pegó lo del clima. Uh-huh. Y la gente no sabe qué hacer. Así es que hay que estar preparados para otra pandemia, porque va a pasar. Y predican que va a ser otro tipo de flu. Y no se sabe, o sea, cómo va a empezar, de seguro igual con los mismos síntomas, tos, estornudo, fiebre, y luego de ahí no se sabe cómo vaya a progresar, pero de que vaya a haber otra pandemia, está casi confirmado. Sí. Ay, pues esperemos en Dios que no. Te voy a dar mi última pregunta. Ok. ¿Qué es lo que buscas hacer cuando la pandemia termine? ¿Qué es lo que gusto hacer? Pues pienso que la pandemia no se va a acabar en ningún tiempo inmediato. Sí. Así es que en verdad no sé por qué no he planeado tanto en avance. Quiero viajar, pero eso lo puedo hacer ahorita con precaución, si gusto. Uh-huh. Pero esto de la pandemia va para largo, esto no se va a acabar para el verano, pienso que va a durar otro año, quizás más, no sé, pero a tu pregunta sería viajar. Sí, pues, ¿tienes algún otro comentario que quieras decirnos, algo que quieras agregar a todo lo que ya hemos dicho?
No, creo que tocaste un poquito de todo en todos los temas. Muy bien. Bueno, pues yo me despido de ti. Muchas gracias, Erika. Te mando un abrazo y un saludo. Gracias por esta entrevista. Me despido de ti. Espero verte pronto. Espero conocerte en persona. Claro que sí. Y me dio mucho gusto conocerte, aunque sea virtualmente. Gracias. Igualmente. Me despido y dejo de grabar en 1, 2, 3.